Hello everybody and welcome to my channel. Today's video is Shakira Make a Transformation. I saw her at the Super Bowl and started checking out some of her songs and some of her video clips, and I got really inspired to do this tutorial today, so I hope that you like it and let's start. Me, I always like to start with the skin first and then go to the eyes. So I'm gonna start with a foundation, I'm gonna apply it, and then I'm gonna blend it with my sponge. And for this makeup, it's important to have a really nice, flawless skin, because whenever I see Shakira, she always has this very beautiful skin with no imperfections. So in order to achieve that, I'm gonna make sure to apply my foundation and to cover everything that I have to cover. But today, to be honest with you, I'm lucky because I'm not having any pimple or anything like that, so I don't need to do much coverage. But if you do, go ahead and make sure to cover your dark spots or pimples or whatever you have. I'm going to apply my concealer now, and I'm going to apply it in a way that it will bring light to the center of my face, and it will look like this. And I'm going to start blending, but first I'm gonna blend the center because I want the concealer that is on my dark circles to set for a little bit, because that way I gain a little more coverage. So now I'm gonna start, that it's set, I'm gonna start blending. And when blending, once I got the main thing blended, I'm gonna go ahead and start taking that concealer to the wall of the nose, as you can see here. And also, without applying any more concealer on the sponge, I'm gonna go all around my mouth. And also, I'm gonna make sure to, you know, work these areas here and this area right here. See, just to make sure I don't have any edges or anything and that everything looks nice and well blended. For my forehead, I'm gonna go all over without adding any more product. Now I'm applying another concealer that is 3 shades lighter than my skin tone. The first concealer was 2 shades lighter. And I'm applying it just in these areas because I want to bring a lot of light just to the center of my face. So again, I'm gonna start blending in the middle or in the center. And then when I start blending the part or the concealer that is on my dark circles, I'm going to make sure to keep it just in that area. See, do a little triangle, but just keeping it in that area, because I don't want, since this concealer is lighter, I don't want it to put it all over like I did the first concealer. No. Now I'm gonna apply my powder, and I'm gonna put a little water on my sponge just so that I don't have too much of a powdery look, just so that it looks a little more natural. And I'm gonna put this powder all over the place where I put my concealer, just to set it. And by the way, this powder has a yellow tint, which I like because that will help me to highlight my skin a little more. Now I'm going to apply my contouring, and I'm gonna choose a light color, especially for my skin tone. This is a light contouring, but I noticed that Shakira, in her video clip, she has a light contouring. It's not really that strong, so I want to mimic that. So I'm gonna apply it in these areas, and also I'm gonna go all around my face because I noticed that she has some shadows in those areas too, a little bit. And I saw to apply it right here too, but I saw here this color is gonna be a little too dark, so I switched for this one, which is a lighter contouring color, and it's a satin finish, so it has a little sheen, just a little tiny sheen. And I'm gonna apply it in these areas, and also I'm going to use it as a blush. But when I use it as a blush, I'm gonna put it right here, and also right here in this area, see? Right here in the cheek. So do that movement. Now I'm gonna contour my nose, but for contouring the nose, I'm gonna go from the very top of the eyebrow and all the way down. I'm correcting it there because I put a little too much contouring in that area. And I'm gonna put the color right here too, because I know that she has the color there in that area. For the pictures that I saw, it gave me that impression. So just apply and blend, and at the end, it should look something like this. Now let's do the eyes. I'm gonna take a black eye pencil, and I'm gonna put it right here in the corner going up. Take this stiff, tiny brush and start blending that pencil. And I'm doing this because I want that area to be darker. I'm only going to be using one color eyeshadow for the eyes. And when I put the color on top, I want that area to look darker. So it should look something like this. And now I'm gonna use that color that I was talking about, which is a medium dark matte brown. So I'm gonna put it all over my eyelid, including on top of the black eye pencil.
I'm gonna switch for this brush and I'm going to start blending. From blending, I'm gonna do circular motions right there on the corner and then in and out for blending where the crease is. And by the way, I'm trying to do the makeup that she has on the video click of the song whenever, whatever, because when I saw again that video and the eyes are so intense and so pretty. Now I'm taking this color eyeshadow and putting it right here in this corner. And that color is a shimmery eyeshadow and it's kind of a beige, peachy type of color. And I also gonna put it right here because she does seem to have some chin in those two areas. And when I'm done doing this, I'm gonna go ahead and take my black eye pencil one more time and I'm gonna put it here. And also I'm gonna be putting it down here. And I also gonna put it up here, as close as the eyelashes as I can. Then I'm gonna switch for my brush, a tiny brush, and I'm gonna start blending. For blending, I'm gonna do a little sweet motion, but a little at a time. I'm gonna be very patient because I don't wanna mess this. Remember that you are using a black eye pencil and black can be really messy. So I'm gonna be very careful and I'm gonna stop right there in that corner. I'm not doing a wing liner. I'm gonna take a black matte eyeshadow and I'm gonna put it on top of the black eye pencil and then again I'm gonna start blending. Then I'm gonna take the same brown eyeshadow and I'm gonna put it right here and blend it. And when I'm done doing this, I'm gonna take the black eye pencil one more time and I'm gonna put it right here between the lashes. And also I'm gonna make sure to put it right here in this corner and in this other corner right here because I wanna make the black look a whole one. So I'm gonna go ahead and blend the pencil and then I'm gonna take the black eyeshadow one more time and put it on top of the black eye pencil and blend. Now for what I seen on the video clip, she doesn't seem to be wearing false eyelashes, but if she does, I think she's wearing the ones that are natural looking ones. And for me, I'm just gonna go ahead and put many coats of mascara and be fine with it, but you could wear false eyelashes if that's what you want. For my eyebrows, I'm just gonna go ahead and do it here very quick because I don't wanna use too much time, but I do have a tutorial about it and I'm gonna put a link to it on the top right corner of the screen. For my lips, I'm going to line them first and I'm going to use a lip pencil that is between brown and orange and is about 2 or 3 shades darker than the lip color that I'm going to use, which is this one that you are seeing. And on top of that, I'm going to use this clear lip gloss. I hope that you noticed, but I applied that lip pencil twice because I didn't want it just a thin line. No, I wanted a line that will show. And now I'm just gonna go ahead and apply the highlighter, which is a rose gold color, and I'm going to apply it in these areas that you see. But that's it for today. Thank you very much for being here. I will show you, I can talk today for some reason, I will show you the final result, which is this one. Thank you again. If you like the video, please subscribe and I will see you next time. Bye. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchas gracias por estar aquí. El video del día de hoy es un maquillaje inspirado en Shakira, que como ustedes saben se presentó en el Super Bowl este año y estuve también viendo otros de sus videos y no sé, el día de hoy me inspiró para hacer este tutorial. Espero les guste, gracias. Voy a empezar aplicando mi base con los dedos, pero la voy a difuminar con la esponja. Y algo que les quiero mencionar es que con este tipo de maquillaje es importante tratar de lograr un look de tener un cutis bonito, un cutis lozano, porque no sé si se habrán dado cuenta, pero Shakira, cuando yo la veo en sus entrevistas o en sus videos, siempre tiene un cutis muy bonito, muy, como les digo, un cutis lozano, sin manchas, sin barritos, sin nada, que se ve muy bonito. Entonces eso es algo que quiero tratar de imitar, aunque el día de hoy, para serles sinceras, no tengo ningún barrito, pero si ustedes por ahí tuviesen algún barrito o una manchita, traten de cubrirla. Ahora voy a aplicar mi corrector de ojos. Lo voy a aplicar de una manera que brinde luz al centro de mi cara, que es esta de acá, y voy a empezar a difuminarlo empezando por el centro. ¿Por qué? Porque el corrector que he puesto en mis ojeras quiero que descanse ahí por unos minutos,
porque eso va a ayudar a que tenga un poquito más de cobertura. Entonces, una vez que ya haya descansado, voy a proceder a difuminarlo en ambos lados. Y cuando ya haya hecho eso, con lo que quede en la esponja sin agregar más producto, voy a llevar el corrector a la pared de la nariz, como ven aquí, y también sin agregar más producto lo voy a pasar por alrededor de mis labios. ¿Ven? Voy a difuminar lo que está en mi ojo y también me voy a encargar de pasarlo aquí la esponja para ver más que nada de que no haya rayas ni nada, sino que más bien todo se vea bien integrado, que se vea bonito. Y por la frente voy a pasar por todo alrededor de la frente sin agregar más producto. Voy a aplicar este otro corrector que es 3 tonalidades más claras que mi piel y lo voy a aplicar solo en estas áreas. Y a propósito, el corrector que apliqué primero es 2 tonalidades más claras que mi piel. ¿Y por qué hago esto? Porque quiero que el centro de mi cara se vea iluminado. Y lo voy a empezar a difuminar, pero esta vez cuando difumine me voy a mantener en esa área, no voy a ir por todos lados como hice con el corrector anterior, no. Y aquí en la parte de las ojeras voy a tratar de dibujar como un triángulo, pero me voy a mantener en esa área, no lo voy a llevar a todos lados. Luego voy a sellar el corrector con un polvo translúcido, pero antes de aplicar el polvo voy a humedecer mi esponja con un poco de agua, y este es el polvo que voy a utilizar a propósito. ¿Y por qué echo agua en la esponja? Porque eso va a hacer que cuando eche el polvo no se vea como un look, como les digo, así de que uy, tengo bastante polvo en la cara. No, sino va a ser un look un poquito más natural. Y lo voy a aplicar obviamente en todos los lados donde puse el corrector. Ahora voy a coger mi color de contorno, que es este marrón clarito, que en realidad es clarito para mi tono de piel. Pero Shakira en su video yo noto que su contorno es bien suavecito, entonces eso es algo que quiero imitar. Lo voy a aplicar en estas áreas y ver de que esté bien difuminado. También lo voy a aplicar aquí alrededor de mi rostro, como están viendo aquí. Porque por lo que veo en el video, a mí me da la impresión de que ella también tiene un poquito de sombras en estas áreas. Y lo quería aplicar acá, pero me pareció que este color iba a ser muy oscuro. Así que lo cambié por este otro color de contorno más clarito y que es satinado. Es decir, que brilla un poquito, casi nada, pero tiene un poquito de brillo. Así que lo voy a aplicar en estas áreas también. Y también lo voy a utilizar como rubor. Lo voy a aplicar aquí y me voy a asegurar de llevar este color de rubor hasta aquí, aquí en la mejilla. ¿Ven? Aquí. Entonces hagan este movimiento. También voy a contornear mi nariz, empezando desde la ceja hasta aquí al final. Y aquí estoy corrigiendo porque apliqué mucho color aquí en esa área, y ella me doy cuenta, a mí me parece que tiene color ahí en esa parte de la nariz, así que también voy a aplicar el contorno ahí. Así que apliquen el color, pero asegúrense de difuminarlo muy bien y al final les debe de quedar algo así. Ahora voy a hacer los ojos y voy a utilizar un lápiz negro y lo voy a poner en esta esquina y voy a subir un poquito. Luego voy a coger esta brocha y voy a empezar a difuminar, pero me voy a mantener en esa esquina. Estoy aplicando el lápiz negro como base porque en los ojos en realidad solo voy a utilizar una sombra. Miren, así les debe de quedar. Y quiero que esa esquina se vea más oscura. Y esta es la sombra que voy a utilizar, que es un marrón mediano oscuro mate. Y lo voy a poner en todo el ojo. Voy a coger esta otra brocha y voy a empezar a difuminar. Para difuminar en la esquina voy a hacer movimientos circulares y para difuminar en la cuenca voy a ir de adentro afuera, de adentro afuera, adentro afuera. Y este maquillaje que estoy haciendo está inspirado en la canción, o en el maquillaje que ella utilizó en la canción Suerte, donde se le ve tan guapa con su cabello así tan bonito onduladito, que me gusta bastante. Ahora me voy a encargar de llevar este color aquí en esta esquina. Voy a coger este otro color que es una tonalidad entre naranjita súper claro y color beige, y lo voy a poner aquí en esta esquina y a difuminar, y también lo voy a poner aquí. Y lo hago porque a ella, a lo que yo veo en el video, ella tiene un poquito de luz ahí en esas esquinas, un poquito de brillo, en otras palabras. Voy a coger, y esa sombra es una sombra bien brillosa. Voy a coger un lápiz negro y lo voy a aplicar aquí en estas áreas. También lo voy a aplicar aquí arriba, lo más apegadito posible a las pestañas. Luego voy a coger una brochita chiquita como esta y voy a empezar a difuminar. Para difuminar voy a hacer movimientos como si barriera, de poquito en poquito, con bastante paciencia.
especial porque es color negro y el color negro, al menos para mí, es bien difícil de corregir una vez que uno se ha equivocado. Por eso hay que ser paciente. Y voy a llevar el color solo hasta esa esquina, no más. Luego voy a coger una sombra negra mate y la voy a poner por encima de donde puse el lápiz negro. Tengo problemas para hablar el día de hoy, no sé por qué. Y luego voy a difuminar. Y como ya les digo, barran de poquito en poquito, ¿no? Un pedacito, un pedacito, un pedacito. Y así van a difuminar ese color. Pero difumínenlo bonito, como les digo, con paciencia, bastante paciencia. Luego voy a coger la sombra marrón que utilicé y la voy a poner aquí abajo y a difuminar. Y cuando termine eso, voy a coger el lápiz negro otra vez y lo voy a poner aquí entre las pestañas. Y voy a asegurarme de ponerlo aquí en esta esquina. Y también de ponerlo aquí en esta otra esquina, porque quiero que el color negro se vea como un solo bloque. Y voy a difuminar. Luego voy a coger la sombra negra otra vez y la voy a poner encima del lápiz negro y una vez más a difuminar. Ahora, con respecto a las pestañas, a mí no me parece que ella tenga pestañas postizas y si las tuviese, pienso que serían las que se ven así bien naturalitas. Yo lo que voy a hacer aquí es echarme varias capas de rímer y ya. Ahora, con respecto a mis cejas, voy a coger un polvo marrón mediano mate y lo voy a poner en los lugares de mi ceja donde no tenga mucho cabello. Voy a procurar de que mis cejas no se vean así intensas y cargadas, no, sino que se vea algo natural. Para mis labios voy a delinearlos con un delineador que es entre marrón y naranja y es dos o tres tonalidades más oscuras que mi colorete. O mi labial, que es este de acá. Y no sé si se habrán dado cuenta, pero el lápiz de labios que utilicé lo apliqué dos veces porque quería. También voy a aplicar un brillo de labios transparente encima, pero como les decía, quería que este delineado no sea una raya delgadita, ¿no? Sino una rayita que se note. Luego voy a aplicar mi color iluminador, que es en un tono oro rosado, y lo voy a aplicar en estas áreas. Pero eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Si les gustó el video, denme sus deditos arriba y suscríbanse al canal. No se olviden de hacer clic en la campanita, cosa que cuando pongo un video les llegue una notificación. Que tengan un bonito lunes y nos vemos hasta la próxima. Adiós.